Está Ramón Potosme con nosotros de Vivero Nambume. Patio Verde nos toca hoy. Vamos a hablar de los viveros, pero muy importante también de un proceso de la germinación, ¿no? Que yo creo que todos deberíamos de conocerlo para ver la posibilidad de hacerlo nosotros mismos también. Así bienvenido, ¿viste, Ramón? Un placer. Un placer para mí también, justo estar aquí con todos ustedes, como todos los viernes, o viene Rotzen, o vengo yo, y hoy pues vamos a hablar de un tema que para mí es muy fascinante, es como el proceso de nacimiento de la vida en el mundo vegetal. Uh-huh. Es como cuando hablamos del embarazo en una mujer, entonces ese proceso ocurre y es un proceso mágico, diría yo. Tenemos un proceso en el que la semilla está dormida. Cuando nosotros tenemos una semilla, sea de tomate, de frijol o de maíz, tenemos una semilla que está dormida. Entonces, mira, y una cosa importante, vos lo decías, qué fascinante es cuando vos plantás una semilla o que un estaca o lo que sea y ves retoñarla y la ves nacer y la ves florecer. Yo creo que es una experiencia bonita. Y es bonito porque te vincula a vos. Cuando vos pones una estaca o pones una semilla, no es que solo hiciste un acto de físico de ponerla. Inyectaste tu energía ahí. Y lo que ocurra en adelante depende de cuánta energía le pusiste. Yo te voy a decir una cosa, te voy a contar rapidito. Anduve en Río Blanco y de Río Blanco me traje unas semillas. Y me imagino que hice mal, o yo creo que es que se secaron porque no les di el cuidado. Las dejé en el vehículo como 2 o 3 días, imagino que se marchitaron y se murieron, me imagino. No ¿Y de sé. Qué semillas eran? Eran de un árbol, no recuerdo, fíjate, era un árbol que me gustó, dijo, a ver si es cierto, si esta semilla bueno, puede depende, germinar. Hay procesos de germinación que varían, por eso vamos a contar un poco cómo ocurre. Lo que ocurre es que tenemos que una semilla está en latencia, que es decir, está dormida. Necesita condiciones de humedad para despertarse. Entonces necesita agua y luego necesita energía. ¿Cómo hacemos para que ella comience a abrirse? Ella está como que estuviera acurrucada, entonces uh-huh. necesita energía para mover sus brazos, por así decirlo, y para eso necesitamos del calor. Y por eso esta es una temporada buenísima para germinar todos nuestros almácigos, máxime que estamos previo a la entrada del invierno. Se espera que el invierno de este año entre por lo menos unos 15 días antes, va a ser un año. Bueno, este año ha sido súper atípico. ¿Verdad? Y se espera que entre mucho antes, entonces que tengamos ya nacidas nuestras plantitas para aprovechar la lluvia del invierno. Bueno, ese es un problema usualmente en los países con climas templados, pero nosotros aquí en Nicaragua podemos germinar todo el año. Aunque fuera invierno, aquí es caliente. De acuerdo, entonces, estoy de acuerdo. Necesita de calor. Y lo otro requiere de oscuridad. Las semillas, la mayoría de las semillas, necesita estar en oscuridad para ella forzarse a romper la cáscara y luego salir. Pero una vez que ya salió de la semilla, requiere del sol. El sol es la principal fuente de energía para ella comenzar a crecer. ¿Qué ocurre? No todas las semillas nacen de la misma manera. Hay semillas que necesitan de un golpe fuerte de calor. Las viejitas decían, yo agarro una semilla de una palmera o de un grano de leguminosa y la paso por agua caliente y luego nace. ¿Cómo es posible que agarremos una semilla, la metamos en agua caliente y no se muera? Es que la cáscara es tan dura que el oxígeno no logra entrar y ella requiere de oxígeno para abrirse. ¿Cuál es el caso? ¿Podemos mencionar alguno? Por ejemplo, hay el caso del chile congo, por ejemplo. No sé, el chile congo que es tan común en Nicaragua, el chile chiquitito. Ese chile, si nosotros agarramos una semilla y la ponemos a germinar, no nace. ¿Ah, de veras? No nace. ¿Qué ocurre? Que nace por todos lados como monte en algunos lugares. Es que se lo comen los pájaros, las palomas, o lo ocupan para aplicar calcio para poder hacer sus huevitos, entonces ellos luego lo cagan. Uh-huh. Entonces ese estiércol de la paloma, luego ya él pasó por su estómago, es un golpe de calor fuerte, y luego él nace. De repente vos mirás que en un tronco nació, pegado a una piedra nació, pero si vos agarrás la semilla y la pones a germinar, no nace. Ah, hombre, fíjate que no sabía. Ocurre con unas variedades de palmera, que la concha es tan dura que no llegaría el oxígeno al embrión. La semilla tiene un embrión que requiere como un halo vital, como una gotita de oxígeno, y ella se despierta. Pero si eso no llega, nunca va a nacer esa semilla. Entonces, si es muy duro, lo que ocurre es que hay gente que la golpea, con un machete le hace un huequito para que les ayude, o le disminuyen la fuerza a la concha o a la cáscara
para que el oxígeno llegue. Ok. Bueno, esta, un mundo extraordinario, pero además es un mundo en que tenés que averiguar de cada planta, me imagino, ¿no? Bastaría, bueno, con que observemos. Por ejemplo, okay. Yo no sabía que, por ejemplo, el chilecongo era tan complejo. Este es el ejemplo que todo el mundo puede entender. Hay decenas de semillas que podríamos hablar, pero la mayoría están relacionadas a nueces, porque las nueces no se reproducen solas en general. Se requieren de animales, de ardillas, porque ellas vienen y las quiebran. Y las que no se logran comer nacen. Así se reproducen en la naturaleza. Mira, increíble. Y ahí está el equilibrio, el que nosotros así necesitamos de todo. De los animales, que hay gente que los ve como plaga. Necesitamos de los insectos que nos ayuden a polinizar. Necesitamos de los hongos. Hay, por ejemplo, el caso de las semillas de orquídeas. La orquídea no nacería nunca sola. Requiere de un hongo que mete su raíz en la semilla, la abre, y una vez que abrió la raíz, la semilla de orquídea, la orquídea comienza a nacer. Entonces, sin ese hongo, nunca nacería la orquídea. Imagínate. Ninguna de las variedades. Estamos hablando de la planta más diversa del planeta. Tenemos centenares de miles de variedades de orquídea. Bueno, la otra cosa, yo no sé si ese tema lo vamos a conversar en otro momento. Igual ocurre con las estacas. ¿Cuál es el criterio de eso, de cortar una ramita y esa ramita plantarla? ¿Cuáles son las plantas? ¿Con qué plantas se puede hacer este procedimiento? Bueno, la mayoría de las plantas que nosotros conocemos como ornamentales se pudieran reproducir, y algunos árboles. Tienen que haber unas condiciones. Primero, que tiene que tener una buena cantidad de savia y luego cortarlos en los momentos adecuados. Okay. Pero hay plantas que tienen muy poca savia, que son muy secas, requieren procesos más largos. Por ejemplo, una planta común como la veranera, que todos conocemos, se reproduce muy bien por estaca porque la... generar semilla es muy, muy complejo, pero para que ella genere raíz hay que esperar por lo menos 3 meses. O sea, vos pones la estaca y vos la levantás 2 meses después y está como que la acabas de poner, no ha pasado nada en ella. Uh-huh. Entonces, son periodos más largos. O, por ejemplo, el sacuanjoche, que todos también conocemos, y todas sus variedades, el cacaljoche, el mallito, la flor de ninda, hay muchas variedades de sacuanjoche, y eso tarda más de 6 meses en generar raíz. Entonces, los procesos de reproducción por estaca son muy variados, pero las plantas comunes que nosotros tenemos en nuestros jardines en Nicaragua, bien se pueden trabajar por estaca. Ahora, la otra cosa que también me encantaría que podamos hacer un programa de eso es, ¿cómo hago si quiero trasplantar? Ese es el término, ¿no? O sea, llevar una plantita que es pequeña de un lugar a otro. No con todas las plantas se puede hacer eso, ¿verdad? ¿Cómo no? ¿Sí? Se pueden hacer hasta con árboles enormes, o sea... Aquí tal vez no se ha hecho aún, pero en otros lugares se hace. Podríamos trasplantar un ceibo, por ejemplo. Bueno, te voy a contar si se hizo. Yo no sé si vos viste en Guacalito, ¿se hizo algo similar? Ah, correcto. Allí, es cierto, mire, árboles enormes, incluso guanacaste. Sí. O sea, sí, estamos sí. hablando de un guanacaste puede tener un diámetro, es decir, rama, hacia un lado y al otro de aproximadamente unos 20 metros. Es decir, podés mover un árbol de 40 metros de ancho. Ok, ¿y cuál debería ser el criterio para que no se muera en el proceso? Primero se hace un estudio de su raíz. El guanacaste es uno de los más complejos porque sus raíces son horizontales. Es decir, lo que tenés arriba de copa de árbol lo tenés abajo en raíz. ¡Ah, la pereza! Eso no es el caso, difícil. No es el caso del ceibón, por ejemplo. La ceiba, que todos conocemos, tiene una raíz pivotante, es decir, es recta. ¿Hacia abajo? Hacia abajo. Ok. Lo que lo hace más complejo porque si vos le cortás esa raíz, él se puede morir. Puede morir. Entonces, el corte es diferente. Bueno, yo imagino que la planta entre más pequeña es menos complejo, pues. Claro, entre más pequeño va a ser menos complejo, pero sí se puede, hay técnica. El proceso es que hay un proceso de adaptación. No es que yo voy, vengo con todo mi equipo y lo arranco. Se moriría. Va quitándole poquito a poquito, le quitas parte de las ramas para que él no tenga que mantener esas ramas hasta que él se adapta a un espacio más pequeño y lo sacas. Y luego él vuelve a crecer porque los árboles son muy, muy resistentes. Ramón, muchas gracias por acompañarnos siempre. Pues para mí también es un placer, me gustaría hablar más, pero bueno, vamos No a tenemos ver. Tiempo, pero además creo que son temas entretenidos, ¿no? Cuando hablamos de la naturaleza, hablamos de ese contacto con la naturaleza a través de las plantas, que yo creo que vos llevas a una gran distancia y se te nota la pasión con la que hablas del tema, así es que nos encantaría aprender mucho más de ello. ¿Cómo los encontramos? Bueno, nos encuentran en nuestras redes sociales, en Instagram como Vivero Nambume, también en Facebook como Vivero Nambume, y venimos a Managua todos los viernes. En este fin de semana vamos a estar el día sábado en Camino de Oriente, en la tienda Colectivo Shop. Ahí pueden llevar todos sus encargos. Ya saben que nosotros trabajamos principalmente con hierbas medicinales y comestibles.
Una pregunta, ¿ya te han dicho que te han visto aquí gente que llega a comprar, a buscar plantas? Sí, ¿ah, de sí? Hecho, desde el primer día que salimos en el primer programa. Qué alegre, bro, qué alegre. Bueno, vamos a separarnos un instante y regresamos con ustedes.